Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Loop Cerdos. Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en un sobreviviendo 100 días. Y estamos en una serie en la cual va a tratar de sobrevivir 100 días en todas las versiones distintas de Java, desde la 1.0 hasta la 1.1, 1.2 y así hasta la 19, por lo cual de momento van a haber 19 capítulos. He estado testeando la 1.0, no me deja ni siquiera poner la pantalla completa, lo he configurado todo. No me deja tampoco configurar mucho, como estáis viendo. Es mi primera vez jugando Java. Y pues sin más dilación vamos a empezar con el 100 días. Este mundo lo voy a ir actualizando, así que va a estar más corrompido que mi puta madre. Pero creo que es parte de la gracia también. Lo voy a poner en survival, ¿vale? Ok, vamos a crear el mundo, gente. ¿Me va bien de frames? No me lo creo. Ah, que tengo los controles invertidos, espera. ¡Bof! A ver, he de decir que pinta bastante mejor de lo que yo pensaba, tío. Eso se lo tengo que dar. Vamos a coger un poquito de maderita. Es la primera vez que juego Java, pero no que juego Minecraft, ¿vale? O sea, que tampoco me tratéis de tonto. Dios, sí que spawnan mobs, ¿no? Wait, no funciona. No funciona. El doble clic y no puedo slicear. ¿What? ¿Qué es esta mierda? No, yo quiero jugar Minecraft Java, no esta basura. ¿Y cómo he de seleccionar esto? Con el 9. Chat, no me funciona la rueda del ratón, ¿eh? Tenemos un problema. ¿Cómo? Pero cómo gime a la vaca, ¿no? Hija de puta. Perdón, la puntería. Uno, me va a 3 frames. No sé si vosotros lo veréis a 3 frames también. Supongo que sí. ¿Todas las de estos son de madera? ¿Todas son la misma? Ni de coña, todos la misma madera. ¿Esto también es la misma madera? No, no. No, no, esta no. O sí lo es. A chuparla. Todo es la misma madera, bro. ¿En qué versión me he metido? ¿En qué versión me he metido? Es que me he metido en las primeras, ¿eh? Es que soy retrasado. Vale, vamos a picar un poquito. ¡Hay agua! Wait, ¿podré coger el agua? No lo sé. Posiblemente no. El FOP. Que está bien, el FOP está en Quake Pro 110, como juego yo. Lo que pasa es que es una versión antigua y se ve menos, supongo. Ni puta idea, ¿eh? Yo lo veo bien. Vale, vamos a talar estos árboles. ¿Y habrán brotes de árbol? Es que posiblemente no los hayan, ¿eh? Bueno, ya empezamos con los bugs. ¿El agua se actualiza? ¿No se actualiza el agua? Ah, vale, sí lo hace, sí lo hace. Bueno, el agua parece una puta cortina, ¿eh? ¿Cómo puedo jugar con el FOP tan alto? Porque soy PvP play. ¡Oh! ¡A hierro! Ok, vamos a cogerlo. Que he jugado PvP toda mi vida. Literal. Vale, ojo, ojo que hay bastante hierro, ¿eh? Vale, perfecto. Lo que sí, no he encontrado carbón y me gustaría para cocinar todo esto. Voy a poner aquí un poquito de mandangón. Perfecto. Vamos a... Bueno, deberíamos hacernos otro horno. Uf, qué incómodo ir uno por uno. Wait, ¿se va a hacer de noche? No me jodas, tío. Y no voy a poder aguantar básicamente porque los controles no son cómodos. No son para nada como... Tío, pues hay que ir a por una... A por una oveja. Bueno, a por dos. Vale, vamos a por ellas. Vamos a por ellas. ¡Wait! No me acordaba de esto. Vale, ¿eh? Ojito conmigo. Wait, esta mecánica no la he usado nunca, ¿eh? No tengo ni puta idea cómo va. A ver si encontramos ovejas. Ahí, ahí, ¿no? Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Salvados. Salvados por el sonido de la campana. Ah, vale, chido. Mis pasos son muy incómodos de escuchar. Wait, mola mucho cuando se smashan contra el suelo, ¿eh? Esta es la primera versión de Minecraft, ¿eh? O sea, aquí es cuando Notch dijo, sí, este juego está bien hecho. Sí, lo voy a subir, yo creo que lo puedo vender. Por cierto, cuando estoy nadando, aparecen partículas en los pies como si estuviese caminando. Pequeños detallitos. Wait, las ovejas también te dan la misma carne que las vacas, tío. A ver, eso es guay porque es bastante más cómodo. Pero sí que es verdad que... A ver, tema iron. ¿Me puedo hacer? Bueno, primero la cama. Uno, dos, tres. Qué suerte tengo de saberme los crafteos, porque aquí no hay... Aquí no está el librito de crafteos, O sea que imaginaos... Imaginaos si no me lo supiese. Creo que no hay ni end. Hombre, eso ya... Eso soy consciente de que no hay end. Pero es verdad. Si creo un mundo con end, me voy a la mierda, ¿no? Porque no va a aparecer, o sí. Vale, pues nos vamos a hacer un cubo aprovechando de que hay. Vamos a hacer un pico. Vale, perfecto. Y poco más, ¿eh? El hierro que tengo, no sé si hay armadura, tío. Lo tendría que haber comprobado. Vale, ¿con esto puedo hacer water drops ya o ni de coña? Vale, vamos a dormir. Un poco rara la manera de dormir, es decir, pero... ¿Hay water drops? En plan, el agua me... Vale, vamos a subir. Muy estático todo. Vale, goz. Vale, vamos a ver. Sí, los hay. Let's fucking go. Tenemos 7 semillas. Las podría plantar, con tal de no morirme. Pero como voy a estar de exploración constantemente, prefiero tirar de la comida que ya tengo y meternos cueva adentro, la verdad. Dudo morir. No tengo antorchas, así que si no veis nada, os jodéis. Hay un creeper. ¿Qué tanto me protege esto, tío? Hostia, una puta basura me protege esto. ¿Y cómo se supone que he de matar esos bichos? Si no tengo... No tengo escudo ni nada. Me van a matar, Debería activar el Keep Inventory. Me dispara instant solo verme el esqueleto, como hacen otras versiones. Ahí hay carbón, Wait, ¿podéis explotar? Explotad, explotad. ¿Vale? ¡Bof! Me encanta la animación de explosión, la verdad. Me recuerda a tu madre. ¡Bof!
¡No, no, no, no! Dios, qué incómodo es correr, tío. Lo puto juro. Está repleto de creepers. ¿Vale? A ver, creo que lo... Creo que el damage en Minecraft nunca ha funcionado por reacción. No sé por qué me protejo cuando ya he escuchado la explosión. Vale, a ver, rápido. Pum, 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 pum. Joder, tío. Esto va a ser tan incómodo, tío. ¡Vale! God. Me voy a quitar el hacha porque no lo voy a usar en ningún momento. Soy bien, ¿eh? O sea, te os juro que es mil veces más complicado de lo que parece, ¿eh? O sea, primero, jugar en modo ventana es bastante incómodo. Pero el hecho de no poder correr y tal, uff. ¿Eso es granito? Ya existía. Ah, no, es grava. Gravel. Con la gravel puedo hacerme un mechero. Ah, o sea, hay pedernal, ¿no? En esta versión. Se viene. Ojito que se viene. Que posiblemente. No. Ah, sí, sí, lo hay. Bof. No, 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 no. Que me quita dos corazones, tú. Bof. Qué bien lo he jugado, ¿no? Me he protegido bastante bien, yo creo. Me mola mucho PvP'ar contra los mobs de esta manera, la verdad. En plan, sin... Bueno, primero que tal y como funciona Java, en plan, sin... Sin cooldown y tal, por supuesto. Pero como las animaciones que hacen, básicamente. Sí que hay cooldown, ¿eh? O sea, yo si hago tres clics no hiteo tres veces al mob. Es coña, ¿no? No, corre. Tío, es que es muy incómodo correr, tío. Es que, de verdad, ¿eh? Qué suerte tengo de haber jugado Minecraft hasta anteriormente, ¿eh? Porque este juego es complicadísimo incluso para mí, ¿eh? No, no, pero lo puto juro, ¿eh? Es de las peores experiencias que he tenido jugando Minecraft. A nivel de dificultad, quiero decir, ¿eh? O sea, se me está complicando demasiado. Vale, vamos a ver si encuentro algo más adentro de la cueva. Puto espantanos. Acabo de salir de la cueva, soy consciente, pero... ¿Y puedo tirar ítems? Tío, hay putas pantanas. Un huevo. Varios huevos. Uy, ¿se pueden trepar lianas? No. Ojito, se viene granjita de huevos, ¿eh? Ay, de huevos, de pollos. Tenemos tres huevos de momento. A ver, no creo que vaya a ser suficiente ni coño. Por cierto, hemos conseguido un enderpearl, lo cual es bastante guapo. Sí, sí. Muy chido. Necesito cocinarlo todo, tío. Necesito ya. ¿Por qué los hornos se ven de revés? Bueno, no, a ver, los actuales son los que se ven de revés, ¿no? Así es como funcionan las cosas, creo. Vamos a matar todas las vacas que encontremos. Porque he visto caña de azúcar y no sé si me voy a poder hacer un puto libro, ¿eh? A ver, si no me puedo hacer un puto libro, ¿para qué coño sirve la caña de azúcar? Pregunta seria. Para hacer un pastel, a lo mejor. Me gusta que brille tanto, ¿eh? Uf, cómo me gusta quitar la caña de azúcar en Minecraft Java. Vale, vale, vamos a intentarlo, ¿eh? Si hay papel, hay libros. Uno, dos, tres. Ojito, hay libros. Pues yo creo que empezamos a tener un poquito de recursos para hacernos una base ya, ¿eh? Necesitaría más caña de azúcar, evidentemente. Pero empezamos a tener bastantes recursos. La verdad, me gustaría explorar un poquito más. Voy a terminar de matar ciertas vacas que me encuentro por el camino. Siempre y cuando no tenga que repetirlo. Y me gustaría ver si hay algún tipo de estructura, la verdad. De mientras que farmeo y voy corriendo y tal. Así que a ver si me encuentro algo así interesante en las afueras de las cuevas. Wait. Espera. Lo que acabamos de encontrar. ¿Puede ser que acabamos de encontrar la cosa más OP del puto universo? Puede ser, ¿no? ¿Vale? Hay que comer bien. Vale, luego. Buah, me ha quitado tres coras de un hit, tío. ¿Vale? Dios, tío. ¿Qué habrá aquí? Buah, 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 lo que puede haber aquí puede ser muy tocho, ¿eh? Granja seguro. Joder, que si cae granja. De hecho, va a ser la única que vayamos a poder hacer. O sea que, imagínate. Se viene, ¿eh? Se viene que flipas, tío. Vale, vamos a ver. 3, 2, 1. ¡Bof! ¿Esto es cacao? ¿Me lo dan directamente? ¡Me lo han dado directamente así por la puta cara, bro! El iron me lo... Buah, es que qué incómodo es esto. Pan. Hay montura. ¿Pero montura para qué? Si no hay caballos. Ah, para los cerdos, tío. ¡Wey! Pues ya está. Vamos a hacer la base, ¿no? No sé en qué altura estoy. ¿Lo puedo ver? Vale, no entiendo estas estadísticas. Render 90%. ¿Qué coño es esto? Estoy usando el 8% de la memoria. Frames 322. Estás de coña, ¿no? Lo que yo lo veo a 5. Ah, no. Es FPS. FPS 14. No estoy entendiendo una mierda. Ah, no, no. O sea, ahora estoy cargando 29 chunks. Tío, me voy a petar una neurona. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué la X está constantemente moviendo? Ah, porque me la recalcula. Es lo que tarda en calcularlo, ¿no? Entiendo, pero tampoco hace falta que me calcule la X tan exactamente, ¿no? Bueno, mira, tenéis la seed, por si a alguien le interesa. ¿Y qué pone? All 490. ¿Esto qué son? Las entidades, ¿no? Entidades hay, hacia donde estoy apuntando, 20.
Pueden haber hasta 480. Bueno, total, que estamos en la altura 64 y queda hacer un pequeño túnel. Vale, vamos a hacer un pequeño túnel hacia arriba. Hay escaleras, porque si las hay, no las voy a usar tampoco. Pero, claro, es que me refería a escaleras de mano, pero ¿hay estas? Uf, pues vamos a hacer estas. Vamos a montarnos aquí en nuestra primera granja, pero 100%. Vale, gente, estaba yendo por el iron y justo me he encontrado esto, tío. O sea, esto lo voy a descubrir. A ver, lo vamos a explorar cuando ya me haya hecho un poquito la base preventiva. Pero, porque ahora mismo ni de coña. Pero estamos yendo primero por el full iron, que es lo importante para mí. Uf, tres corazones, ¿cómo hitean, hijos de puta? Hermano, me matan, Vamos a terminar de coger todo el iron. Voy a iluminar por si alguien no ve. 8 de iron justo necesitaba, Aquí hay más, lo voy a coger. Espero que no me maten, Me podían matar perfectamente. Quitan tres corazones cada golpe que me hacen, Cómo se nota que estamos en hard. Vale, dicho esto, volvemos a base. Voy a hacer una... Voy a iluminarlo todo. A la vuelta me refiero. Para acordarme de dónde está esto. Bueno, hacer parkour con esto. Vale, vamos a hacer así. Así. Y yo creo que ya se entiende, ¿no? Y volvemos a nuestra increíble base, que va a ser nada más ni nada menos que esta. Vale, pues nos vamos a hacer el full iron, lo vamos a cocinar. Y de mientras voy a ir a plantar la cañita de azúcar, que está por... ¿Dónde está? Ah, la tengo en el inventario. Vamos a ir a plantar ya, porque la voy a necesitar en breves. No puedo... Me cuesta mucho sprintar en escaleras y tal. La planto aquí, me gustaría tener pala, La voy a plantar aquí. Vale. Esto con el paso del tiempo y a medida que vayamos consiguiendo mejores herramientas, lo voy a ir mejorando, evidentemente, Lo voy a ir dejando más limpio y tal. Aunque llamarme loco, pero creo que en estas versiones, si eres pulido o no, daba bastante igual. Yo estoy contento con este cultivo de aquí. Así lo voy a dejar. Sé que podría plantar más. Bueno, de hecho, podría plantar más, pero es que para qué, si tampoco voy a usar la caña de azúcar demasiado. Al solo necesito 45 de caña de azúcar. Vamos a dejar todos los ítems que no necesitemos. Y vamos a hacernos el full iron. Yo tengo el iron suficiente, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver si me lo puedo craftear. ¿Puedo? Si no, supongo que sí. Buff. Vale. Plop, plop. Dios. Atentos, Se viene. Casquito. Casquito, casquito. Casquito. Plop. Ah, no. Me lo tengo que poner. No me voy a hacer clic derecho. Casquito. Buff. Pecherita. Buff. Iron leggings. Buff. Y... ¡Tarán! Ok, me gusta. Me siento protegido, al fin. Ahora que me quitan medio corazón todos los bichos, no lo sé. No lo voy a testear tampoco. Vamos a dejar todos los ítems. Y lo próximo que voy a hacer va a ser un cultivo de semillas, básicamente para tener de dónde comer. Y bueno, y para poder alimentar las vacas y tal, yo creo. Así que nada, vamos para ello. A ver, o sea, con... Espera. O sea, esto... Vale, con el pico. ¿Y esto? Con el pico. Ay, encima no la puedo poner arriba. Ay, Dios mío. Si no puedo colocar una slab así. Estas de coña. Y si pongo dos, ¿qué pasa? Me dejan poner dos. Y si la rompo ahora. Qué fumada, tío. Vale, gente, pues este es mi inventario. Ahora mismo voy bastante avanzado. Vale, no me ha tocado la armadura todavía, como estáis viendo. He roto bastantes herramientas. Esto es todo lo que tengo por aquí, por si tengo algo extra, yo qué sé. Entonces, como veis, estamos ya preparando un poquito la granja, que la vamos a posponer. He iluminado un poquito con antorchas debajo de las escaleras para que se vean un poquito iluminadas y para que no termine de spawnear ningún mob. Aunque creo que spawnean igual, pero bueno. Luego, por otra parte, ahí hay un zombie. Creo que no hay arco. Puede ser que sí haya. Luego, por otra parte, hemos hecho toda esta parte de aquí, que sería pues simplemente la bajada, que ha sido bastante curro, o sea, hemos tenido que poner todo esto de madera, tal. Me he metido una buena hostia. Y luego, pues por otra parte, a ver, ¿me dejáis hacer una cosita? Por otra parte, pues he hecho el cultivo de caña de azúcar, otra vez. Y pues por otra parte, he hecho el cultivo de caña de azúcar, otra. Y pues por otra parte, he hecho el cultivo de caña de azúcar, que la verdad, no, chúpame la polla. Que la verdad ha quedado bastante, bastante gozo, la verdad. Entonces, nada, estamos simplemente ahora obteniendo la caña. Vamos a hacernos una little base, ¿vale? Recordad que esto es simplemente una granja. Cositas que a lo mejor podría llegar a hacer, pues literalmente hacerme la base. En plan, aprovechando que esto está en la altura prácticamente de la altura normal. Es que creo que está en la altura del mar, porque está en la 64. Podría aprovechar esto y pues hacerme la base aquí. En plan, hacer las entradas de la base por aquí, tal que así. Y una vez hemos pasado ya las escaleras, pues hacerme la base para aquí. ¿Y esto cómo entraríamos? Pues básicamente con unas puertecitas, que no sé si hay. Pero bueno, esto es básicamente el progreso que he estado haciendo, simplemente lo quería informar, ¿vale? Porque me parece interesante, que lo sepáis. Y pues nada, voy a ir retocando cositas. Me estoy adecuando bastante a la jugabilidad, cosa que es bastante importante. Tema hotbar, que no me deja seleccionar números. Las losas, por ejemplo, una pequeña curiosidad es que las losas de madera no se rompen con un hacha. ¿Vale? No se rompen con un hacha, sino que se rompen con un pico. O sea, esto me ha follado la mente.
¿vale? Y otra curiosidad es que esto tiene forma de... Bueno, amigos, lo dejo. Una vez dicho todo esto, vamos a tratar de hacernos la base. La base va a ser full eficiente, porque así es como me gusta jugar a mi Minecraft, la verdad. Y vamos a ver si puedo hacer puertas. Puedo hacer puertas, solo una puerta, tío. Y las puertas no se guardan en stacks, ¿vale? Esto creo que ya lo sabía, ¿vale? Vamos a romper la puerta. Alright, baby. Vale, pues ya lo tendríamos. A ver, ¿me dejáis hacer un momento una cosita? Pues... esto, muchas gracias. Bueno, gente, he estado avanzando muchísimo. Ahora en breves lo veréis. Pero quería enseñaros algo que hacía mucho tiempo que no veía y que le guardo bastante cariño. Es decir, y es nada más ni nada menos que estos buffs de iluminación. No sé si os acordáis cómo iban, pero... básicamente tú ibas a los de iluminación y creo que si los actualizabas, claro, esto es la 1.0, no sé muy bien, pero efectivamente a medida que me acerco se desbloquean. Y de hecho si coloco un bloque, a ver, no, ¿se lo rompo? Sí, pues no sé, hacía muchísimo que no los veía, les tengo bastante cariño. Es cierto que estos bugs son más de Java que de Bedrock, pero aún así, no sé, me ha hecho bastante ilusión verlos. Ahora estoy matando vacas básicamente para tema librerías, ¿vale? Más que por la comida, porque comida, como veis, tengo 49, así que vamos sobradísimos. Y por cierto, otro detalle que me he fijado es que no se stackean los ítems cuando los tiras, cosa que le da como más realismo a la hora de matar vacas y tal, porque se queda todo esparcido por ahí. Así que nada, voy a matar vacas, voy a tratar de no explorar demasiado, pues porque tenemos muchísimas versiones por delante, ¿vale? Y pues para no evitar cortes en el mundo y... bueno, para evitarlos, vaya. A ver cuánto puro acabaré de conseguir. Y... 5. Bueno, poquito. Bueno, pues muy bien, gente. Ya tengo aquí todos los materiales para lo que vendrían siendo las librerías. Vamos a hacer esto ya de primeras así, ¿vale? Necesitamos 48, perfecto. Vamos a hacer esto por aquí. Y... claro, voy a necesitar más papel. Por suerte tengo huesos, ¿vale? Tengo huesos. Ya decía yo que me sonaba que iba a necesitar más papel. Vamos a gastarnos todos los huesos, que para eso los tenemos, ¿vale? No sé cuánto más voy a necesitar exactamente. Vamos a hacernos una mesita de crafteo aquí afuera. Así, no, así lo vamos a saber mejor. Y lo que voy a hacer va a ser ya transformar todo esto aquí directamente ya. Vale, hacemos todos los papeles. Ah, espérate, que para hacer un libro no se necesita... no se necesita cuero. Estás de puta coña, ¿no? Para hacer un libro no necesito cuero. Necesito papeles y ya está. Estamos de coña, ¿verdad? Joder, pues esto está más OP de lo que pensaba. Y... ¿puedo hacer estanterías? Sí. Por lo tanto, han de haber aldeas de calle, ¿eh? O sea, han de haber aldeas. Vamos. Terminamos de colocar estos libros. Un dos. 8 librerías. Vamos a pillar un poquito más. A ver si nos da suficiente. Ah, que no funciona. No puedo... va a haber que esperar. No le puedo poner el bone meal. Hostia, es verdad. Si me lo han dicho antes, tío. Buah, pues va a haber que esperar, gente. Joder. Qué mala pata. Vale, pues nada, gente. Así como progreso, he vaciado todo esto. Ya está lista para, pues, empezar a ser usada como granja. Simplemente hay que cavar hacia abajo, terminar de hacer el tejado y, pues, la decoración, que ya está, es lo de menos. Y luego, por otra parte, pues, he hecho ya esta sala, ¿vale? Nuestra sala, literalmente, es en donde vamos a dormir. No se ha terminado del todo, tema de decoración y tal. Como veis, está muy, muy tenue, ¿vale? Pero bueno, los hornos ya tienen su propio carbón. Ya están todos los cofres puestos por aquí, ¿vale? Muy todos los ítems, como estáis viendo. Y pues nada, había que farmear pues algo más de caña de azúcar, pero bueno, os estoy haciendo este clip final con estas actualizaciones básicamente porque lo voy a dejar para mañana, ¿vale? Si me permitís, vamos a usar el arco, que no lo he usado hasta ahora y me apetece usarlo aunque sea contra ese cerdito. Y hay mucha más cadencia de disparo, la verdad. Me mola que hayan cambios de este estilo. Y vamos a terminar de matarlo. Buf, me encanta. ¿Le puedo dar a ese zombie? Si le doy a ese zombie, os suscribís. A ver, tuku y tuku. Venga, suscritos todos. Y mira que es distinto, el arco, pero bueno, me gusta mucho jugar con un PvP distinto y con un Minecraft prácticamente distinto. En fin, nos vemos mañana, que para vosotros va a ser literalmente el siguiente clip. Let's fucking go. Vale, gente, pues nada, ya tengo los suficientes libros, teóricamente, así que si me permitís, vamos a hacernos las librerías. A ver si las puedo hacer correctamente. Pum, pum. Y... vale, voy a necesitar algo más de madera, yo creo, efectivamente. Tengo 12 de momento. Vamos a convertir ya todo esto. Vale. Perfecto. Y vamos a poner los libritos. Pum, 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 pum. Y ahí está, 15 librerías, que básicamente las vamos a poner nada más ni nada menos que aquí mismo. Entonces vamos a hacer... no, aquí mismo no lo puedo poner porque si no voy a obstaculizar tema cofres y todo esto. Entonces voy a tener que hacer una pequeña salita aquí. Voy a abrir una sala por aquí y lo que voy a hacer va a ser, pues, básicamente poner toda la mesa y tal en el siguiente sobreviviendo 100 días, cuando ya tenga la mesa de encantamientos y todo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estar fijándonos en esto, ¿vale? Como veis, ha avanzado muchísimo, todavía le falta.
Vale, todavía le falta. Pero pues estamos trabajando en ello, ¿vale? Así que nada, mi intención es básicamente terminar de hacer la granja. La granja básicamente es dejar los bichitos a un tope. A un toque, perdón. Y una vez lo tenga, tenga la granja hecha, pues voy a dar por terminado el episodio, ¿vale? Así que nada, estoy terminando de decorarla y vamos a ver qué tal queda al final de todo, porque debe ser el sistema de matanza y todo. Así que nada, nos vemos luego. Bueno, bueno, gente, pues como veis, ha pasado muchísimo tiempo. De hecho ya veis cómo está mi armadura, tocadísima, prácticamente rota, ¿vale? Por aquí he conseguido dos perritos. Os voy a estar enseñando un poquito todo lo que he hecho en esta 1.0 y vamos a dar por terminado este sobreviviendo 100 días. Por supuesto, tiene muchísimo más jugo. Por supuesto, podríamos ir a por full diamante, que creo que no estoy seguro de si hay. Podríamos tratar de ver si hay mis encantamientos, tal. Podríamos hacer incluso granjas de mobs, ¿vale? Pero quiero tomármelo con calma, ya que, como he dicho, va a ser una serie extremadamente larga y no quiero sacarle todo el jugo al primer episodio. Quiero, pues eso, tomármelo con calma, ¿no? Para no saturarme de ella. Entonces, básicamente, hemos pillado estos dos perritos, ¿vale? En el pantano. Y aprovechando que se hace de noche, pues nada, hemos recolectado, como he visto, la caña de azúcar, que ahora está al máximo, básicamente, porque he estado un buen rato, como vais a ver, construyendo un par de cositas, terminando la naranjita que os he enseñado anteriormente. Que si me permitís, la vamos a ir a ver ahorita mismo. Vale, pues vamos a bajar por nuestra bajada, por nuestra base, ¿vale? Vamos a ir a dejar lo que vendría siendo. Como veis, he puesto una placa de presión aquí. Aquí, ¿vale? Para no tener que abrir yo la puerta, aunque aún así sigo teniendo la costumbre de abrirla. He puesto pues aquí los cofrecitos, ¿vale? En donde pues tengo todo esto, toda esta mierda que lo voy a tener que ordenar en un futuro. Y bueno, evidentemente esto es completamente temporal. En un futuro pues voy a extender esto y voy a hacer una sala más exclusivamente para cofres, una sala para el tema de encantamientos, tal, que se me ha quedado a medias, como estáis viendo. Y bueno, luego por otra parte, he terminado, ya sí que sí, por fin he terminado la granjita de zombies, que me ha quedado tal que así, ¿vale? Es, qué mala idea, ¿eh? Haberme caído aquí, la verdad, a ver si puedo salir. Pinta bastante mal para mí, ¿vale? Entonces, básicamente lo que he decidido ha sido hacer esto de stone, esto de madera de normal, la única que hay. He puesto esto como si se estuviese inundando, que básicamente es lo que hace que arrastremos a los zombies, ¿vale? Y bueno, los zombies son arrastrados por esta corriente, que ahora os voy a enseñar hacia dónde lleva, ¿vale? Que es hacia la zona de matanza. Entonces, a ver si puedo salir de aquí. Entonces, ahí está. Terminamos de colocar esta losa de por aquí. Y pues hay luna, justo de hecho en este pasillo podemos ver la luna, ¿eh? No lo he hecho a posta, pero queda bastante goce esto. En plan, ojito, ¿eh? Entonces, nada, tenemos aquí el spawner en donde básicamente van apareciendo zombies. Podría hacer cambios como poner una losa ahí encima, que no sé si voy a llegar, pero es un cambio bastante importante. El hecho de poner aquí una losa, básicamente pues para que nos spawnen los mobs, ¿vale? No sé si en esta versión funciona, pero en futuras va a ser útil. Entonces, luego por otra parte, pues finalmente he terminado construyendo esta bajadita, que como veis es bastante normal, iluminada, con ciertos retoques de stone. Y pues, bueno, de adoquín. Y pues básicamente aquí vienes, coges tu stone sword, que ya la tenemos. Ves como esto está lleno de rotones. Y básicamente vienes aquí y matas a los zombies que se han ido generando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es realmente la gracia de esta granja? Aparte de que, pues bueno, de que nos da experiencia, nos da Rotten Flesh. La gracia justo de esta granja es que está en mi puta base, ¿vale? Que es en donde más he estado trabajando hasta el momento. Y pues bueno, es cierto que la vamos a usar poca, porque ya sabemos que este tipo de granjas la usamos únicamente al principio y que luego no la volvemos a usar más. Pero al menos durante esa poca estancia, pues la voy a poder usar con total efectividad, ya que desde aquí, no sé si se puede llegar a ver, pero pues está encendido el spawner, ¿vale? Si el spawner llega hasta 16 bloques, pues contar que esto es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí ya no estaría encendido, pero aquí por aquí sí que lo estaría. Así que nada, es bastante efectivo. La armadura desgraciadamente se me ha roto. Si queréis, me la reparo así a último momento. Y mientras que se me repara, simplemente agradecer, ¿vale? Que he estado haciendo todo este contenido en Twitch, ¿vale? Es en donde hemos estado grabándolo todo y lo vais a tener resubido en el canal de directos. Y pues nada, id a seguirme si queréis en la plataforma morada. Dar un pequeño saludito, ya que se lo ha ganado, ya que con los puntos del canal en esta plataforma vais a poder obtener saludos de mi parte. Así que un saludito para Dog95, el cual ha canjeado un saludito. Y pues nada, un saludito para los del chat que hay ahora mismo, que a las 2 de la mañana están Rafa y Dog, así que muchísimas gracias a estos dos que siempre están por aquí. Entonces, nada, a ver si se termina de cocinar. Ahí está, los tres de iron, perfecto. Vamos a volver a colocar esto. Nos vamos a hacer las botas.
pum, 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 pum. Y así, pues, estamos full iron y no aparentamos ser pobres. Y pues nada, estoy muy contento de haber jugado esta versión. Ya para el siguiente vídeo vamos a actualizar. A lo mejor se nos corrompe todo lo que hemos hecho. A lo mejor spawneo y muero instantáneamente, que podría ser. ¿Vale? Pero bueno, estoy muy contento. Estoy muy contento. Y nos vemos en el siguiente sobreviviendo 100 días, gente. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en... Ojito, a ver, que nos venga. ¿Vale? Bueno, bueno. Como controlo ya del PvP. Espero que os haya gustado, gente. Me despido. Chao, chao. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el segundo capítulo.